Buenos días, son las 6:35 de la mañana. Hoy salimos bastante antes, bueno, 6:40. Y esta es, bueno, la salida del albergue. Hemos dormido bastante bien, en una habitación para tres. O sea, que imaginaos la diferencia, dormir tres en una habitación a 2035 o 40. Una pasada. La verdad que bastante bien. No nos podemos quejar del trato y ha estado muy bien, muy bien. Y nada, pues ahora nos dirigimos a Terradillos de los Templarios. Una etapa de 26 kilómetros, muy llana. Por lo que hemos estado leyendo, muy parecida a la de ayer. Y donde los 17 primeros kilómetros no hay nada. O sea, no hay ni un pueblo, ni hay nada de nada. O sea que, bueno, hemos desayunado y a tirar estos 17 kilómetros y a ver lo que nos vamos encontrando. Pero ya digo, en principio es similar a la de ayer. Pero bueno, ya veremos lo que nos depara el camino. Venga, hasta ahora. Este Javi tiene hasta un río, macho. El río Carrión. ¡Oh! Mira, calladito se lo tenía el chaval. Mira. Pues nada, saliendo de Carrión que estamos. Mirad, un parking para, por lo menos hay una camper. No sé si está habilitado, ¿no? Pero ahí lo tenéis, justo al lado del río. La Virgen. Vaya pedazo de portal, ¿eh? ¿Dónde que no? Flecha amarilla. Bueno, parece que de momento dejamos la carretera a un lado. Tiramos aquí a la izquierda. Veremos cuánto, durante cuánto tiempo, pero parece que separamos nuestros caminos. Adiós, carreterita, te echaré de menos. Las narices. Venga, vamos para allá. Bueno, pues estaba saliendo el solecito. Bueno, se está tapando otra vez. Y yo me había quitado el gorro, me había quitado los guantes. Iba ahí ya con el solecito así. Y ahora resulta que me he tenido que volver a tapar la cabecita y los guantes, ¿no? Llevamos 9 kilómetros. Hace ya un buen rato que vamos por, por esta pista. En el kilómetro 8 había un chiringuito. Allí, ¿os acordáis que os he comentado? Eran 17 kilómetros sin que hubiera nada. Pues en el 8 hay un chiringuito. Allí podéis desayunar. Si salís pronto y el pueblo no hay nada abierto. Así que, su kilómetro, pues una horita y pico, o de media. A las 8 y media podéis estar desayunando ahí. Si salís a las 7. Mira el ratulí, que acaba de pasar para allá. Bueno, pues vamos hacia allá, que sigue en un lado, y bueno, a ver qué nos encontramos. ¿Cómo se me ve? Bueno, increíble, porque llevo, voy tapado.
Vale, no digo más tonterías. Venga. Madre mía. Hasta ahora. Cuando hago así y corto. Por eso dejo un rato más. Ahí de vacío. ...400 kilómetros... a Santiago, y esto es Cañada Leonesa. Aquí hay como un... hay un área de descanso. Pone agua no potable, tenedlo en cuenta. Y ahí hay unas mesitas, hay un pequeño chambaete en el caso de que llueva, contenedores para tirar nuestra mierda, y si no la quieres tirar de aquí te la llevas encima, pero no la tires al camino, ¿vale? Ha quedado claro, ¿no? ¡Mira! El ratón de campo. ¡Otro! Parece que me sigue este. Me cago en la leche. Bueno, aquí tenéis. Pues sí, cuando decían que hasta 17 kilómetros no encontrábamos al siguiente pueblo, era verdad. Pero estoy a punto de llegar a los 17 y aquí estamos. Ahora no me digáis cómo se llama el pueblo, porque no me acuerdo, la verdad, no voy a engañar. Pero bueno, ahora el objetivo de aquí es sellar y desayunar algo. Porque ya vamos 3 horitas y tengo algo de hambre, la verdad. Así que a ver si conseguimos los 2 objetivos. Venga. Hasta luego, cocodrilo. Estamos saliendo de Calzadilla de la Cueza. Hemos nada más llegado allí. Hay un bar que se llama Bar Camino Real. Allí hemos sellado. Me he tomado un café con leche y un trocito de pastel de tarta de plátano. Por dicho, y estaba tremenda, estaba muy buena. Así que si algún día pasáis por aquí, probad la tarta de plátano, porque la verdad que está, tiene una pinta, y de la pinta que tiene, te entran las ganas de cogerla. Y claro, no me he podido resistir, así que me la he estampado, vamos, buenísima. Bueno, volvemos a la carretera. Bueno, esperemos que no sea mucho trozo. Ahí viene un camionaco que no veas. Mira, Kimi Raikkonen. Venga, hasta ahora. Acabamos de salir de Ledigos, ¿cómo es? Ahora lo digo bien. Pues no, pensaba que estaría el cartel ahí. Bueno, Ledigos, ahí lo pone. Y vamos hacia Terradillo. Y según este cartel que había ahí, 2 kilómetros. Senda de peregrino. Y vamos para allá. Ya queda menos para el final de etapa. Llevamos 23 kilómetros. Y bien. Este es un coche, prácticamente el camino, la mitad por pista al lado de carretera, la otra mitad no. Ahora viene un camión por ahí, pero se hace bien, se hace bien. Está solo un poco mojado de estos días de la lluvia. Pero el camino se hace bien.
Así que nada. Qué manía con el así que nada, Jonay, qué manía. Bueno, seguimos y ahora cuando llegue al pueblo vuelvo a hacer otro pequeño vídeo para que veáis my face. La Coca-Cola, qué mala es. Hola, hola. Ya estamos en Terradillo de los Templarios. Aquí andamos. Kilómetro 26, justo. Etapa conseguida. Vamos para el albergue. Sellamos. Y luego os hago un pequeño resumen de cómo ha ido la etapa de hoy. Que ha salido el sol. A ver si mañana está igual. Una más. Familia MPS. Seguimos.